Hello, 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 buena, buena gente. Vamos, bienvenidos con Backpack Monsters. Es similar a Backpack Barus, pero con monstruos. Pero también hay maletas. Este soy yo. Puede ser así o puede ser así. No sabía que. Esto es nuevo, esto lo pusieron desde. ¡Ey! Pero yo quiero. A ver, un momento. Voy a darle wishlist a este juego para. Ya está. ¿Cómo que? Mi mano, ya lo había hecho, listo. Este soy yo, sí, Rantela. Se parece mucho más a mí. Excelente. Siguiente, que estamos en Neo Duel. No sé cómo pronunciar. Neo Duel. Te voy a dar en español feo. Neo Duel Backpack Monsters. Listo. Bienvenidos, gente. Un nuevo juego. Similar a Backpack Battles, pero bastante más vibrante en colores. Vamos al tutorial. Apenas vean, apenas que vean el tutorial se dar cuenta qué mierda es esto, vean. Compramos un pedazo de maleta. Ok, el tutorial no está en español, al parecer. Afortunadamente. Aguanta un poco para empezar, para que veamos bien el tutorial. Cargando. Al menos es rápido, ¿cierto? Y tiene muchos porings. Estos, a ver, estos son, para mí estos son porings. No sé si ustedes... No creo, porque es un juego... Este es de los primeros juegos gacha que salieron hace como 20 años. Se llama Ragnarok Online. Y lo que... A ver, lo que... El bicho más icónico de Ragnarok Online eran los porings. Y son así. Eran como esos los bichos. Ahorita van a ver unos porings de juego. Bienvenido a Nuevo Duel. A ver. Consigámonos ustedes algunas zonas. Compra algunas del portal. Entonces es un portal de donde salen cosas. Entonces agárralas y suéltalas en el inventario. Este es mi inventario. Ya van viendo cómo se parece como a... otras cosas, ¿cierto? Ahora que tenemos dónde poner a nuestro equipo, deberemos comprar este floramita. Ponlo en la zona. Es un floramita. Es un... ¿Cómo se llaman? Un bicho raro. Es un... Es un Pokémon, pero no se llama Pokémon, ¿no? Pero luego no tenía cómo se llama, no sé, no, nunca hice el tutorial. Yo me mandé a jugar y me gustó. Floramita. Entonces ahí Dios dice que es tipo, a ver, a la izquierda hay una... un cuadro verde que dice que es raro. Es tipo, a la izquierda es que, si no estoy mal, entonces pasa es que es peleador. A la derecha es que es tipo planta. ¿Cuánto daño hace cada? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta energía gasta? ¿Y qué es lo que hace cuando se linkea? Y eso es lo que tiene de especial este juego. Todo se linkea, muy interesante. También tiene chance de golpear 90%. Entonces compramos al gatito. Vemos. Ahí está. Y lo ponemos a... Pero por... ¡Ah! Déjamelo poner en... ¿Por qué no me lo están dejando poner en mi... en mi bolsa? Bueno, pues ahí está. Por alguna razón está apareciendo siempre acá. Yo creo que es por el tutorial. No me está dejando ver bien como las cosas, cómo no. Pero... pues sí, lo pongo acá y ya van a ver, es súper... parece mucho otro juego. ¿Qué dice aquí? Bienvenido, este es Sight. Parece un como mini Zapdos. Es pequeño, así que necesita ayuda. Miren que él no ataca ni nada. Es como otro amigo que bufea. Mejora su ataque. Entonces cuando linkea con un tipo espadas, le da 2 de daño. Eso es lo que hace, ¿cierto? Rótalo y ponlo cerca de Floramita para que su símbolo de linkeo está sobre Floramita. Entonces vean que... ¡Choinks! Brilla el símbolo del... Vean, hay como una cadenita. Cuando está funcionando, funciona. ¡Poink! Y listo, se quedaron. A ver, ¿será que puedo...? Eso. Ahora tenemos un... no, pero... que quedan al derecho al menos, a ver. Tú... es como complejo. Eso, ya sí me está dejando. Y... ni Zapdos. Ahí está, muy bien. Ok, pero... no sé, como que... debería haber como un zoom para verlos más mejor. Me parece. Son lindos, pero... falta como un zoomcito, ¿cierto? En fin. Ahora tenemos una... zona y cosmiones. Se llaman cosmiones los Pokémon de este juego. Estamos listos para un duelo. Como es por un oponente, te lo damos acá. Comenzar duelo. Cosmiones. Se llaman, es que cosmiones. Es raro. La verdad es que no me dan extra y lo pusimos. Comenzar duelo. Entonces, cuando estás en un duelo, tus cosmiones pelean automáticamente. ¡Oh! Entonces este empieza a pegarle al enemigo. Se llama Straterra. Ten en cuenta que los cosmiones cuando atacan usan energía.
Entonces este es un comienzo de atacar. Entonces esta es la de arriba, es esta barra verde, amarilla, perdón. A ver. Y ganamos, ganamos. Y estos son los porín que les decían. Entonces listo, ganamos la batalla. Excelente. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces nos mata el siguiente turno. Todo se ve muy caro. Mejor reroleamos para encontrar algo mejor. Pero me dieron las más legendarias. Vean, este es un legendario. Legendario. Tú eres astral y tú que eres legendario. Ah, pero si no nos alcanza. Tenemos 8 moneditas. 8 dolarucos para gastar. Vamos a rolear algo más barato, sí. Es que era así. Aquí en la palanca. Joink. Me gusta, me gusta. Ah, una esencia. Estas pueden usarse para fusionarte con tus cosmiones al siguiente nivel. Entonces, como es Pokémon. Es muy Pokémonusco, pero todos son Eevee. Todos son Eevee. Eso quiere decir que hay como 5 tipos de... O sea, la verdad no tengo ni idea. Así que miramos como... Debe haber alguna parte del juego un... Una especie de Pokédex. No te pongo a ver esto. A ver. Pon la esencia cerca del Floramita para que pueda evolucionar. Entonces tú... Vean, sí, sí, sí. No quedaron los textos uno sobre el otro. No, acá me dice con qué se puede fusionar. Cada uno tiene como una o dos fusiones que puede tener. Entonces tú, piedra. Listo, entonces... No, pero... Está funcionando. Tú quieres tener a alguien detrás a la izquierda. ¿Te linkeas con qué? Te linkeas con algo. No me dice con qué. Me linkeas con otro tipo tierra, tipo... Perdón, tipo hojita verde o tipo espadas. ¿Estás listo para otro duelo? ¡Comienza! Serenius. Centro del demonio. Y Eclipse. Está cool, parece como un samurái malvado. En fin, duelo, comenzar. Contra Zumpicat, que tiene... ¿Qué te llamas tú? Speedy. Vean que igual... También tiene como rareza los Pokémon. Este es un Pokémon común, Pokémon raro. Este es común. Hay unos más raros, legendarios y lo que ya acabamos de ver. No sé, tiene como buen... Buena sinergia, es cierto, pero a ver. Lo mejor es que le puedo subir la velocidad. No tenemos que quedar viendo la pelea. A ver, esta velocidad, 30, pero igual está el relento. Ahí ganamos. Nunca le he dado clic a este botón. Quiero ver qué pasa si lo doy acá. Poink. Ah, me deja ver esto nomás. Ok. Ah, pensé que era otra cosa. En fin. Esta es nuestra sangre, obviamente. Este es nuestro porín. Y no sé qué es esta barra azul, pero... Mira, ¡oh! ¡Digivolucionaste! Ahora que digivolucionaste, incluso puede cambiar tu forma. Ahora eres como triangular, ¿cierto? Sí. Bueno, triangular no, en forma de L. ¿Qué haces ahora? ¡Es épico! No es raro, es épico. Sigue siendo tipo... Tipo hierba. Pero pega como el doble. ¡Wow! ¡Dos victorias! Eres una... Eres... ¿Estás hecho para esto? Bueno, sí, traduce más o menos esto. Seleccionemos una mejoría o rerolémosla. Si no usa ninguna, entonces, a ver, que tenemos cada... Creo que 3 turnos tenemos esto. Nos da como a elegir entre una de 3 opciones para un buff. A ver, entonces, a ver. Cada derrota nos da más dinero. Cosmiones... Comunes y raros. Atacantes, o sea, de estos que tienen esto. O sea, tú no eres un atacante, no. Ok, los atacantes son los que atacan. ¡Ah! ¿Quién lo iba a pensar? ¿Y tú qué tienes? Tienes como una especie de palito mágico. ¿Qué significa esto? Listo. Y ganas 6. ¿Qué es esto? Me dice, supongo que esto es como defensa. Ganas, se llama la defensa de muchos. Uno de estos dos necesitamos. Ah. No, porque quiero épicos, así que al final voy a votar a los normales, a los comunes. Pero esto va a dar victorias al principio, no. Dame defensa, dame... No, vamos a rerolear, a ver qué más hay. Más bien, vamos más opciones, ¿cierto? Gana 5 de claridad. No tengo ni puta idea qué es claridad. No te puedo quitar de aquí. A ver, claridad. Puntería del cosmión sube en 4%. 5 serían 5 por 4, 20%. Por cada cosmión de naturaleza, la efectividad de la curación incrementa en un 5%. Igual no me estoy curando. Y maestro de todo, si tienes cosmiones de al menos 4 elementos diferentes, gana 2 de dureza, que es este escudo, y inflige 2 de desdureza, o como debilidad. Entonces, dureza, debilidad de tu oponente,
obtiene 4% más de daño de los cosmiones. Y dureza, yo obtengo menos porcentaje. Ok, damos con este. 2 y 2. Ok. Mira en tu maleta abajo. Ahí está el Pokémon que se fusionó. Ajá. Ahora es más poderoso. Consigue a Lubel del portal y ponla. Que debe ser esta, ¿cierto? La barata, porque... Para que hagamos el tutorial obligado, nos están obligados. Ay, pero esta es tan cool. Maestrama y Libatán. Este me gustó mucho. Está muy cool el diseño. Te puedo poner volteado en la tienda de vuelta. Te voy a entrar solita. Yo vi que se ve el de esa solita. Ok. Un Pokémon de agua. Pero no es un atacante. Tampoco. ¿Qué significará el símbolo que está a la izquierda del nombre? Yo que a la derecha es el tipo como del elemento. Tú eres tipo hierba también. Y a la izquierda es el tipo de Pokémon que es. Entonces, por ejemplo, este es un atacante, ¿cierto? Por eso tiene la espadita y el coso. Necesitamos ver el manual. Entonces, consigue a Lubel. Vamos a ver. Tengo 8, ¿cierto? Sí, tengo a Lubel. Prar. Y la zona cuadrada. Esta es una zona común. Es que tal si te... A ver, tú te puedes fusionar con... con los dos. Tú deberías ir como acá. Lubel... Aquí. Están activados de todos. Oh, por Dios. Y tú. Y listo. Todos quedan fusionados. Excelente. A ver, ¿qué haces tú? Restaura 6 de salud. Y 3 más aún si tiene un linkeado. Ok. Ok. No es el max guau, pero... Podría ser peor, ¿cierto? No entiendo este bicho. A ver, ¿cómo es el derecho? ¿Cuál es su derecho? ¿Dónde queda la cabeza? No entiendo este animal. Ah, mientras ganemos. No tengo que entenderlo, ni me interesa. Zaprion. Un arbolito un poquito más interesante. Está bonito estos avatares que les pusieron. Me gusta como el estilo artístico que tiene este juego. Aunque bueno, es un poco... Maldito que estamos peleando en la mitad. Haciendo que nuestros animales peleen en la mitad de la calle, pero bueno. Congratulations, has completado el tutorial. Esos son los básicos. Ahora ve al menú principal, ok. What the fuck. ¿Qué hizo? ¡Ay! Ok, no sé dónde me hizo dar clic, pero mandó por otra parte. ¡No! Me voy con esta, ok. A ver, glosario. Eso es lo que necesitamos ver, glosario. Entonces, cosmiones está en proceso, mejoras en proceso, buffs en proceso de... Puta madre, todo está en proceso. Entonces, a ver, puedo fusionarlos, ok. Pongo uno al lado del otro. Ay, pero miren que, a ver, tengan paciencia porque está en proceso. Yo puse algo en español, no está en español. No se ve la mitad del texto. A veces se pueden fusionar los cosmiones, ok. Reservar cosmiones, clic derecho, como los autopets. Usar la consola para mover esta mierda, sí. Vender los cosmiones, los metes en el agujero negro, los mandas a la mierda. Rotas con clic derecho y ya sabemos los demás. Me gusta mucho esa pantalla de Porings. No sé, está divertido. Sí, bueno, sí, bueno, no sé. Si están en mi canal, les tiene que gustar esta mierda. Llámelo intuición de streamer. Dame la otra. Arranquemos nuestro primer juego para que vean. Entonces, a ver, arranquemos con Pedro. Pedro, el mapache. Común, ¿tú qué eres? Plin. Eres tipo... Digamos que esto es... A ver, como no hay... No nos quisieron dar glosario, nos va a tocar inventar. Entonces yo creo que esto es como viento. Tú eres tipo nada. Tú eres tipo nada. Y tú eres tipo nada. Todos son peleadores, pero tienen un icono diferente. Y tú te puedes comer la esencia de fuego. Arrancamos con 10 de oro por turno. Todos son peleadores, no me dieron ni uno solo. Lo malo de los peleadores es que todos consumen energía. Ah, no, tu cumbia sube 0, Este dice 0.0 de energía. Y ataca cada 3 segundos. Ok. Entonces tenemos que llevarlos. Este Crico. Cuando el oponente está por debajo del 33% de sangre, Crico no pega de 1 a 3, sino de 3 a 7. O sea que pega mucho más fuerte. Ok, este está muy bueno. Tengo 10 de oro. 3 y 1 son 4. Ok. Grillo, y esta maleta es diferente, vean. Rara. Ok, es lo mismo, no hace nada diferente. Pero hay maletas diferentes. Muy similar a super automaletas. También hay maletas que hacen cosas. Tú ni siquiera te fusionas con nada. Eres como una piedra de super automaletas. Interesante. Super auto Pokémon. ¡Estos super auto Pokémones!
Subtor auto maleta Pokémon, no sé. Neo Duel. Está bueno. Tú tienes muchas cosas para agarrarte. Y con los links, Pedro consume menos energía. ¿De qué te pegas? Es la pregunta. De ti te puedes pegar. De eso te puedes pegar. De ti. Ok, si te. Ok. Y esta es mi energía, pero no me dan. Me gustaría que me dieran como en super automaletas que me dicen: gastas tanto por turno, pero regeneras tanto. Para saber cuánto me estoy gastando. Entonces, a ver, voy a llevar la piedra de la esencia de fuego. La mensa que se fusiona con ella. No nos alcanza para Pedro, desafortunadamente, pero. Igual no hace falta. Démosle ahí. Tenemos 3 de oro. ¿Será que mi oro? Lo que no sé es si el dinero se guarda entre una ronda y la siguiente. No tengo ni idea. Tengo 3 de oro. Yo creo que se pierde, estoy convencido, pero vamos a ver. Empezamos con 10 o con 3 o con 10. ¡Tienes doble mira! ¡Ay, mierda! Todas tienen esencias. Es que me van a quebrar el culo. No, porque el grillo pega durísimo. El grillo es buenísimo. Este grillo es súper OP, me parece, porque. ¡Ey! ¡Saltaste! Deberíamos poderle. O sea, la verdad, esto debería ser una especie de mini. Tamagotchi. Deberíamos poderle echarle comida. Tenemos una mira de fuego. Pero se hace falta como una animación cuando se fusiona. Como. Bien cool. Esencia de aire. Te fusionas con Clud. A ver. Inflige niebla que le baja la puntería a nuestro enemigo. Y es más rápido cuando tenga cosas linkeadas. ¿Tú qué te linkeas? Mejor que de cosas de aire, ¿cierto? ¿Qué tipo eres? De. No. ¿De qué te linkeas? Es la pregunta. Te linkeas de esta cosa. Te linkeas de las varitas. Yo digo que eso es una varita, ¿cierto? Yo digo que esa es una varita. Y un sight que hace que uno de ustedes pueda pegar más duro. Pero tú eres varita, ¿no? Sí, por eso te funciona de eso. ¿Qué lo llevamos? No sé. Por lo menos llevamos. Pero tú me das 5 de esa cosa, escudo. Si es escudo, ok, escudo. Y por cada fusión 5 más. Sí, llévola. Te linkeas de mira. Y con este también, sí. Entonces aprovechemos. Bien, bien, bien. Entonces ahora esto nos va a dar 15 de defensa al principio del turno. Esencia de aire. Entonces tú te vuelves un. Y dice: un crepe de aire. Crepe de aire. Entonces está esta otra cosa, que será ese símbolo. Está a la izquierda del nombre. Yo creo, a ver, este tiene la espada, ¿cierto? Que yo lo cambié, que es como dos espadas que atacan, pero en el tutorial es diferente el dibujo de esta. Ahora lo ponían como dos espadas mucho más definidas. Este es una orbe de aire. Tú no tengo ni idea de qué eres, pero es un Pokémon, pero no sé qué tipo de Pokémon. Ah, cuando doy clic derecho se cae el de aquí, ok. ¿Qué pasa si te pongo aquí la bola? La va a funcionar, ok. Y si funciona, excelente. 7 de oro. Te podemos hacer un Clud que evoluciona en una Clud. Ni idea de qué hace, pero. Lo bueno es que tú no te. Nada, echemos un rol. Pato pato. Es el pato pato. Pega 5, 8. Pega más duro que mira. Y es un. Es raro, con razón. Te fusionas con varias cosas. Tenemos esta que me da regeneración. Tú me das electrocutación. Inflige electrocutación. Stunea al oponente por un segundo. Una piedra de fuego. Ay, no estoy muy pobre. A ver. ¿Saben qué? Quiero meter a. Pero es que. A ver. Pasa si meto un pato. Ok. Quedamos bien de energía. Linkeas con ambas cosas. Excelente. Lo malo es que nuestro bicho quedó no linkeando. Así que necesitamos otra cosa. A ver. Tú con el bicho. Te sacamos un bicho de aire. Y un pato de. A ver. Tú te puedes fusionar con. Con el pato. No. Con. Tú te puedes fusionar con. A ver, ¿con qué? Esencia de
electricidad, a naturaleza. Ah, pero tenés que ser una esencia rara, rara. Es una esencia común. Interesante. ¿Sabes qué? Llamamos a este bicho sapeador. A ver, tú solo te fusionarás con una varita, o sea, con ninguno de ustedes. Eso es lo malo. Pero igual, Imli es un stun, así que me lo voy a comprar. Y esperemos que más adelante las suyas. No, dejemos hasta acá. Eso, eso, eso. Ah, pero pato, ¿por qué eres tan rebelde? Más bien ponemos esta aquí. Oh, yeah, baby. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Consumes menos? Ah, claro, consume menos energía. El pato, pato. Me gusta, dármelo, baby. Está bueno nuestro equipo. Es que, a ver, hay que ganar muchas más veces que en Super Automaletas. Son como 15 victorias. Pero esta fue rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muchas más. Entonces, pacto de sangre. Pierde el 30% de tu sangre, pero gana 6 de fuerza. Los cosmiones atacantes ganan 1 de daño por cada. O sea, pegan por 6 más. Sobrecúrate. Exceso de curación se vuelve escudo. Me gusta. Y dragón codicioso gana 8 monedas ya mismo. Me gusta este que la curación se convierte en escudo, pero tendríamos que empezar a conseguir curación. Debería dejar ver que la tienda antes de conseguir. ¿Sabes qué va a rolear? Porque quiero ver más opciones que hay. Los miones de fuego son más baratos, eléctricos son más baratos. La claridad también sube tu crítico. Ok, me voy a llevar uno de los anteriores. Llevamos el del crítico. Vamos a empezar a buscar claridad, ¿cierto? Su gecko. Rico. Plío. Esencia de la naturaleza. ¿Por qué no evolucionaste? Puro. No es como en Super Automaletas que. A ver, ¿tú qué dices? Requiere esencia de fuego. ¿Tú qué eres? Esencia de aire. ¿Por qué no evolucionó? Me quedé confundido. A ver, compremos la maleta. Compremos. Ah, ok. Tú, entonces, a ver, si tengo razón. Tú te voy a linkear con este, con este, con este, ¿cierto? No. Nope. Ok, estoy equivocado. ¿Con qué te linkeas, maldita sea? Con eléctricos. No. Pero tú sí te conectas con el otro. No entiendo qué es lo que los linkea y qué es lo que. O sea, ¿con qué se pueden linkear y con qué no se pueden linkear, maldita sea? ¿Por qué no me explican? Entonces en el fucking tutorial. Quédate acá entonces. A ver. Los cosmiones linkeados consumen menos energía. Me gusta. Consume 3 de flow para hacer daño. Y inflige lluvia. Quita la regeneración de mi oponente. Y tú ganas flujo cuando se activa el linkeado. No sé. A ver qué más interesante. Eso, muéstrame raros. Por lo menos que tengan verde, ¿cierto? Oh, qué lindo perrito. A ver, ¿tú qué haces? Gastas mucha energía. Eres un Pokémon de fuego. Y infliges debuffs aleatorios. Ok, esencia de fuego. Rara. ¿Tú qué necesitas? ¿Por qué no puedes? A ver, fusión. Esencia de fuego. No, tú sí te puedes fusionar con el pato. Acabamos un pato pato. Ok, pato pato. No, pero con el pato. No está fusionado. ¿Por qué no estás? Tiene que estar linkeado. Ok, no. A ver, porque todos quieren linkearse con el bicho. El pato pato sí debe evolucionar. ¿Y tú por qué no evolucionaste al bicho? No entiendo. A veces tiene que estar directamente, no puede estar diagonal. Entonces si te pongo acá, tú eres acá y no con el bicho, ¿cierto? Este vale, maldita sea. Tú haces que peguen más duro la linkeada, ¿verdad? A ver, ¿qué tal si te? Otro de estos si te fusionas. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo cómo va la cosa. Es un poco más maldito de lo pensado. pero yo quiero que el pato pato. Bueno, mentira, estamos bien de energía. No es necesario que el pato pato tenga doble activación. Hombre. Hombre, uy.
¿Qué tienes? Abatis, parece un vampiro. Ah, está bonito usted. Este tigre. Y me está quebrando el culo, por cierto. What? Eso que te tenía súper estuneado. What the fuck? Wow. Es un superhéroe. Este Pokémon es un superhéroe, LOL. ¿Qué pasó? Se comió las dos piedras. ¿Pero por qué se comió las dos piedras? ¿Qué pasó con mi piedra de...? Se la comió... Ah, no, ya tú eres de aire. Ok, ok, ya tú eres... Uy, tienes más poder también. Este es un Pokémon. Este es un superhéroe, ya no es un Pokémon. A ver, Pato Eléctrico. Si el oponente tiene más de 25 de flow, pega 3 veces y consume menos energía por sus linkeados. Ok. Pongo esto aquí. Así. Ok, nos vamos por un mazo eléctrico, al parecer. La electricidad está en nuestro camino. Interesante. Otro crico. No, otro zap. Señor, otro zap. Activa 1. Activa 3. Sí, señor. Y tú. No intentes. Tiene que ser por. A ver, aire con aire. No, porque no activas a la hormiga tampoco. No entiendo. No entiendo cómo funciona este juego. A ver, activas esta. No. Quiero. ¡Ah, no! Sí, tiene que ser aire. Linkea aire. Mira, ¿qué dice? Aire link. Aire link. Pero no linkea con. Ah, no, tú eres de fuego. Menso de mierda. Nosotros una cosa de aire es. Ok, tiene que ser de lo que pongo. Tú. Otro crico. Flinter. Cuando se active el cosmión linkeado, inflige fuego. Ah, me lo puedo linkear a mira, de pronto no. La verdad es que necesitamos maleta. Por favor, gracias. Y otro eléctrico. Sí, gracias, gracias. 3 son 6, perfecto. Compramos otra vez una maleta extra. Armamos espacio, ¿tú qué eres? Tiene 2 elementos. Wow, no pensé que fuera posible. Poink, vean. Ok, sinergias. Todos mis enemigos van a estar stuneados. Lo que me quedó faltando un poco de... A ver, sería bueno tener claridad, para que mis cosmiones también tuvieran crítico. Ok. A ver cómo nos va, pero vamos por el lado bonito. Este pollo está muy poderoso. Y ¡ah, miren el pollin! ¡Slimy! Me van a ganar, no puede ser. No. Ya te tengo super estuneado. GG. Me dio miedo. Hay un montón de nubecitas enojadas. Bueno, con diferentes sentimientos cada una. Tú infliges ceguera. Tú todas infliges ceguera. Tú, cada 8 segundos, miren, ceguera. Tú, al principio, ok. Claro, por eso tú cuestas 1 centavo y tú cuestas 4. Issue. Cuando infliges un debuff, restaura tu salud. Nah, apesta. Roll. Ok, tú sí te es poderoso. Struwalt. Al comienzo, gana 30 de escudo. Consume 5 de flow para ganar 10 de escudo. Y linkea con cosas de agua. Tú eres de agua. Quiero eléctricos. Pero también eres épico. Ok. Parece ser que a Mira y al Kepler los podemos ir. A ver, tú te vendes por 2. Entonces son 4. 8 y 6 son 14. 4 más 7 son 11. Y 1, 12 no me alcanza. ¿Tú qué haces? Consumes 5 de flow para hacer. La verdad es que ustedes son un super combo que me salió. El problema es que no tengo flow por un lado. Y tú haces el flow por el otro, ¿cierto? Me quedó faltando como 3. A ver, no, un momento. A ver, hagamos el cálculo otra vez. 1 más 2 son 3. Más 2 son 5. 7. 12. 8 y 6 de un 16. No, son 14. ¿Cuál diría? Pero... Tú no estás haciendo. Bueno, tú me estás dando un poco de escudo. Pero tú me vas a dar. En vez de ganar 5 de escudo, gáname
10. ¿Cómo que no alcanza? Tengo 9. Es que no, esto no alcanza, es que no cabe. Mierda. Ok, ahora comienza lo difícil. Armar el puto Tetris imposible. A ver, ustedes son el combo especial y amado. Y sin ustedes no soy nadie. Así que ustedes tienen que existir sí o sí. Y tú puedes estar acá a un lado. Si funcionas. Ok. Tú, por favor, guárdanos. Para la próxima, llámale ahí. Ok, ok. No fue mal. ¡Ey, clon! Tienes mi ropa y tienes mi avatar. No me gusta. No me gusta matarme a mí mismo. Pero vamos bien, vamos bien. La verdad es que esta técnica de stunearte hasta el infinito es extremadamente bella. Y ahora, stun y encima me he hecho otro de estos, sí, por favor. Me va a echar. Ok. Ustedes de ello evolucionan, wow. Ok. Esencia rara de agua. Me va a dar un Borots. 6 y 5. ¡Puta madre! No me alcanza para todo. 5 y 2 son 7. Voy a tener que guardar el peso otro turno. ¡Ey! El slimy. Al comienzo, 4 de daño. Es lo que hace, no hace como mucho. Pero sí, tenemos que comprar esencia de agua épica. Tenemos que comprar, aprovechando la money, otro de estos mensos. Tenemos un poco más de stun. Slimy, aquí de sombrero. Porin sombrero. Eso era el mejor sombrero en Ragnarok Online, los porins. Eran el enemigo más común. Nivel 1, con el que lo mataba al principio para subir de nivel 1 a nivel 2. Y después eran sombreros. Eran sombreros y eran hermosos. ¡No me ganes, maldito! No te atreves. A ver. Gana 5 de sifonear. ¿Qué es sifonear? Cuando golpea tus bichos, chupa sangre, ok. Es vampirismo. Y sangre, sí. Resiliencia. Mientras menos sangre tengas, menos duro te pegan. Ok, o sea, al máximo 40% de daño menos me pegan. O el Cosmión Lavata. Nada, me gusta esta. Esta está buena, la que tengo menos sangre. Ok. Ropop. Restaura 1 de energía. Es una banana, es una banana. Es una banana. Tú te linkeas con mi Poring. Wow, pero. A ver, me va a dar una. Un Poring eléctrico. Podemos verlo. Tú eres raro de fuego. 2 de fuego al comenzar por cada cosa linkeada. No, la verdad es que necesitamos el pez este de mierda. Pero también necesitamos espacio en nuestras maletas. ¿Por qué no te fusionaste con esto? ¿Por qué no se fusionó? Es mi pregunta. Ouro. También requieres a Ouro. ¿Qué vergas es un Ouro? Ouro. Tú eres Ouro, no, tú eres el pato eléctrico. A ver, fusiones. Requerimientos. Ouro y esencia de agua rara. Aunque te fusionas con otro Pokémon que se llama Ouro, supongo. Pues hay que buscarlo, ¿cierto? Roleámela. 15 de money, sí. Tengo que. Excelente. Tú te llamas Drip, tú te llamas Electreca y tú te llamas Popó. No, compremos esta. Compremos uno de estos. Eso, y el agua comienza a fluir. El manantial de la muerte. ¿Saben qué? Se va a hacer un Poring eléctrico. No, porque quiero ver cómo se ve. Debe ser lindo. Debe ser muy lindo. Entonces, ¿tú qué haces? Consumes flow y haces daño. Y tú consumes flow para hacer. Escudo. Pero más que no tengo a nadie generando flow. Ok. Ok, ok. Ese es nuestro siguiente. Propósito. Conseguir el flow. Es como si fuéramos a un concierto de rap. Sin flow no se puede. Sin flow no se puede. Machiro. No sé, está chistoso porque lo tengo como un encendedor, una vela. Otro, un fósforo. Chistoso. Ganamos, excelente. Ok, ahí está lindo. Slimy eléctrico. Linkea a algo eléctrico. Eso.
10% de reducción de velocidad. Ok, entonces tú es un pato rápido, ok. ¡Qué lento! Esto está muy lento. Y esta ardilla está buena también. A ver, okay. Nunca he visto estos Pokémon, excepto al este bicho saurio, si lo habíamos visto. Bueno, yo sí lo he visto, usted no. Ya te puedes fusionar con algo. Una esencia épica de aire. Es Parry Plus. ¿Tú qué haces? Crapsy. Consume 4 de flow para ganar fuerza. ¿Tú qué haces? Raro. Es que solo consumes un espacio. Uy, eres buenísimo. 3 cada 2.5. Y los bueno, se está viendo yo pasto. Estos linkeados ganan un buff aleatorio. Una esencia de agua. Con esta esencia te linkearía. Si eres tipo agua, así que debería ponerte para. Porque tengo cosas de agua. Sí, bienvenido al club. Bueno, bajo mi linterna. No te estás linkeando a nadie, lo cual me ofende bastante. A ver, cuadremos nuestras cosas de agua, la verdad es que. Ya que no tenemos el ouro, ese es raro. Ok, tú eres Aurapasto, creo que haces por cada activo de peleada. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por cada 3 links activos que tengas, el Cosmión gana más 1 de daño. What the fuck? Ok, está buenísimo. Es como uno de estos, pero en las drogas. Solo 2, no, por cada activo le da 1 extra. Por cada 3. No es tanto. No tengo tantos links. Bien, agua, Arturo es de agua. Consume flow, no, necesito algo que me genere flow. Debe haber algo de agua que me genere flow. Tenemos un flow, ok, tú. ¡Ah! ¡Sí ven! ¡Domi! Lo que quería es un ouro. Abatis, Machiro. No, tú eres peleador sin. Un pollo encima de una piedra. Ok, me gusta el diseño. A ver. Pega 2 veces, costa el doble de energía. No, no puedo. Bienvenido, bicho que genera. Mana, gracias. Esencia rara, no, gracias. Un rol. Una maleta. Una mina de electricidad o de agua sería útil, ¿no? ¿Cómo te funcionas con esta esencia? No, creo que te pasó por eso para ti. A ver. Necesitamos que tú evoluciones, ¿cierto? Tidal Gasp se llama tu evolución. Ok. Compramos la maleta. Momento. Compramos la maleta. Tú vas como aquí. Oh my god. Ven ahí, tú deberías estar como. ¿Dónde te pongo? Aquí. Sí, así. Y tú. Eso. Entonces, ¿tú qué necesitas? Esencia rara de agua. Esta es una esencia épica de agua. Ok. Pues debería de evolucionar, ¿no? Dámelo ahí. Por el poder del Potting. A ver, ¿tú qué tienes? Tú tienes libélulas, pajarracos, hierba. No sé qué. Va aire. Y este es muerto, whatever. Ah, deberían darme botones para darle cositas a mi Potting. La verdad es que eso debería convertir en Tamagotchi. ¡Ah! Ok, está muy cool. Vuelve un Aqualud con otra esencia épica de agua. What? Legendario de fuego. Yogan gana daño por cada 2 de quemadura. Y de quemadura de lava en tu oponente. Cuesta 14. Uf, pero es que. Cuando golpea. Ok, gana. Inflige 1 y 1. O sea que cada que golpea se vuelve más poderoso. Okay, un poco demasiado malditamente OP. What? No. Vuelve tú a tu. Un momento. Tú puedes ir aquí, tú puedes ir acá y tú puedes ir acá. Aquí. ¿Para aquí o acá? Yo creo que mejor aquí porque si activa esta también. Eso. Excelente. Otro de estos. No sé si nos quepa, la verdad. Tendría que estar aquí. Aquí. Si nos cabe. Más stuns. Más stuns. Definitivamente no va a llegar a Yogan, pero sería bonito una
Eléctrica, épica, bien culo. Una de agua cool también. Legendaria, digo. ¿Tú qué haces? Cada 5 segundos. Conviertes en 15. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Necesito una que haga flow. ¿Qué gasté? Dame el flow, por favor. Quiero ser el príncipe del rap. ¿Tú qué haces? Infliges 3 de parálisis cuando golpeas. Nada, me quedo con mi pato. Quedo con mi pato. Una piedra eléctrica. Comienza la batalla. Gana uno de energizante. Incrementa la regeneración de energía. ¡Dragón! Clepius, tipo viento. La batalla más 10%, más 10 de chance crítico a los camiones, de adentro. Ok, miren, es como super automaletas. Diferentes maletas también dan cosas. Tú das algo. ¡Ah, miren! Esto me da. Ok, 5 de defensa por cada cosmión adentro. Oh. Interesante. Que leer con cuidado. Tú eres de fuego. Tú eres de nada. Tú eres de agua. Es Semil, un tipo pez común y corriente. No, gracias. Pero pega duro. Pega como un tren. What? Pegas durísimo, pega de 20, 20. What the fuck? A ver, ganas buffs random por cada cosa linkeada. Que puede ser cualquier cosa, si no me equivoco. Entonces, tú eres ya como casi cierto. Mira el hombre pez. Tengo 4. Tú te vendes por 2. Tú te vendes. A ver, ¿qué más puedo vender? Este por 1. Tú por 1. Sí. Adiós. 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 Y adiós. Ay, no he vendido. Ay, no he vendido uno de esos, pero el hombre pez debe ir como por otra parte, ¿cierto? A ver, digamos nuestras maletas. En el lado del agua y el lado de la electricidad. Así, no se puede mezclar porque nos electrocutamos a nosotros mismos. A ver, tú deberías ir como aquí. Tú vas acá. Vamos a cambiar todo. Sí, digámoslo así. A ver, entonces. Metamos. Hacer un recuento maletístico. Fijar toda esta mierda. A ver si tú vas aquí. Eso. Ahí era. Ahí era el punto. Ahí era el punto. Puedo organizar todos los demás a tu alrededor. Tú, un pez de sueño, puedes ir aquí. Puedes ir aquí. ¿Estás mejor? Sí. Ahí estás mucho mejor. El otro, tú vas acá. Es importante también. Puedes tener amor al pato, no, porque ni siquiera es un pato amoroso. ¿Por qué te? A ver, ustedes son. Ah, ya entiendo. No tiene que ser a peces, es a. Estas mierdas, ok. ¿Dónde te pongo? Como. Tendría una sola así. Necesito ponerlo frente a muchos de estos otros mensos. Ay, la piedra por clávete. Qué menso. Qué menso. A ver. Ahora que podemos mensearla mejor también, ¿cierto? Pero es complejo. Y siendo mi primera ronda, la verdad ya me pereza. Así que. Púremele esto. ¿Dónde te pongo? Quiero poner como aquí o acá. Puedas activarte más de una vez, ¿cierto? No tengas una sola activación porque es extra patético. Me va a tocar. Pero no. No puedo tampoco porque. Necesito que actives al Don Salmón. No. Nos toca. Sí, así. Ok, una activación. Activas a Don Salmón. Ah, déjame así. Ya me está doliendo la cabeza. Bueno, en verdad no, pero. ¡Ay! ¡Un Eevee! ¡Tipo bicho! A Eterling. Cool, es un. Bichibi. Bichón, bichión. O sea, todos los Eevees tienen como. O sea, es un flameón de flama eón. Y el de agua es un vaporeón, ¿cierto? Entonces este es un bicheón de bicho.
Está lindo. ¿Qué eres? Nicola. Cuando estuneas a tu oponente, hazle... Ok, esta mierda está extraordinariamente poderosa. Ven a mí, por favor. Nah, no, comprar, vale, te voy a ver si nos sale. No, con eso. ¡Otro! No. De aire, no, ahorita una de agua. Otro moto. No, pero es que nos quedamos sin. No, ahí sí no nos da la energía. Pero igual estamos full de energía. Tú pegas duro. Muy duro, Gana un buff aleatorio. Ah, estamos bien de estamina, según. Sí, sí, estamos bien de estamina. No, tú deberías ir. ¿Qué mierda te puedo poner? Tuve que te linkas de cualquier cosa. Uf, eres OP, a ver. Tienes que ir acá porque necesito que necesito ese daño. Simple y sencillamente necesito ese daño. Y tú. Miren que pongámoslo acá. Tío. No, tú puedes ir más como aquí. Soy la chica de los buffs. Me quedo sin casa, mierda. No se ha quedado sin casa. Puede ir aquí. Tú vas aquí donde estabas antes y listo. Ahora, patito. Enójate aquí, por favor, gracias. Tú. No. Tú. Tan raro. El patito, no, es más como pulpito. Pero más. Mule ahí. Está bueno. Eléctrico agua. Me gusta lo que tenemos. Me gusta mucho. 17 stuns. 12 stun, lol. No tengas 10 de electrocutar. Stunea al oponente. Ah. Ya entiendo cómo funciona. Cada 10 que te electrocuta, te hace eso, ok. No me sirve. Gana 5 de claridad, lo cual me otorga 15 extra de daño crítico. La verdad, me lo voy a llevar. O sea, ajusta justo con lo que teníamos. Así que me salvé el culo porque no hemos metido nada más con claridad. ¡Otro de estos! ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro! Hurdo. Simplemente le da más 3 de daño a todos los bichos atacantes. Ok, está bueno. Por lo tanto, de putas lo ponemos. No le doy espacios, afortunadamente. Tú te tengo que. Te pongo. Es tan bueno. 4 activaciones. O 1000, sí, tengo que ponerlo ahí. Es que es demasiado poderoso. Y tú. Puedes ser medio patético acá. Este maqueta no es eléctrica, pero bueno. Compraron la maleta. La van a editar, sí o sí. Vamos a un rol. Épico. Cuando comienza, me da más uno máximo de batería. Ok, esta está bueno. Tú, esencia rara de agua, la necesitamos. Tú lo haces con una esencia épica solamente, ok. Puedo tener 2 de esos, pero no quiero 2 de estos, la verdad. Tú tienes que hacer con una épica y con rico. Ah, yo recuerdo. A ver, ok. Interesante que tenga que ser con Pokémon usados. O sea, es muy Pokémonesco eso que tenga que funcionar con otro Pokémon, pero me gusta. Entonces, digamos, esta que me da una extra. Esta piedra mágica. Y evolucionamos a nadie. Pues igual, tú necesitas. No, tú no quiero que. A ver, tú que veas. Gana un buff aleatorio. ¿Y tú? No atacas. Sí. Creo que sea un peleador. Sí, totalmente. Pero de pronto lo puedo evolucionar en caso que sea necesario. Tú evolucionas con nada, para que evolucionas con algo. Pues si pongo una bola de agua aquí. Oh my god. Démosle ahí. Vamos bien. Pero. ¡Cthulhu! Ok. Tú evolucionas en esto. Haz bonus daño por cada debuff. Por cada buff que tengas. No haría mucho, la verdad, pero. Igual me patearon el culo. ¡Mierda! Zona rápida. Los cuspiones adentro se activan 10% más rápido. La verdad, lo voy a hacer meter unos de estos, ¿cierto? Unos. A ver, de nuevo viene la reforma agropecuaria.
Pero no sé cómo pegar, es mi acuaria. ¿Por qué? A ver, podemos a este para que tú pegues crítico, paturro. Esto, esta. Y ahora ustedes dos se activan más rápido. Y yo soy más feliz. Oye, oh, yeah, baby. Tú vuelve a tu posición. Roll. Ok, esta está muy bonita. Me gusta mucho el diseño de este bicho. Asham. Épico. Inflige 5 de ácido. Cada 2 segundos, haz 2 de daño al escudo. Y, ok, es una, un rompe escudos. Es gigantesca. Esencia de agua. Llamas flow. Llévala. Esencia épica de aire. Puta, pero ¿por qué no me das buenas? ¿Tú qué eres? Zona calma legendaria. Los cosmiones adentro gastan menos energía. Pero no me sirve mucho que digamos. La verdad es que no. Tú, por cada link activo. A ver, ¿cuántos links activos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ya veo el verdadero poder de esta rata maldita. Bienvenido al club. ¿Cuál es el cosmión que pega más rápido? Cada 2.5, cada 2, tú, creo. 2, cada 3, sí, tú. Bueno, lo cambiamos y ya. Neocosmión. 33% de chance de atacar doble y costar 0. Y, ok, tú eres legendario. Gana 2 de claridad y de velocidad cuando se activa. Y los cosmiones que están pegados. Activa más rápido. Ok, no está nada mal este caballito. Lástima que no me alcance debido a mi pobreza. ¿Saben qué? Compremos la esta cosa. Y una vez. La van a editar. Y en la rata. Y tú. No. No te quiero devolucionar. No puedo. Aún no. Tú creo que quieres comer un ouro. Todavía no sabemos qué vergas es un ouro. Dominicola. Tal vez haya podido ahorita y se me olvidó, pero bueno. Bueno, ahí mientras tanto. Pero si sí, no, va a evolucionar. Nada, esto solo me va a dar un poco de esencia. Está bien. ¿Qué más se puede linkear? Tú te linkeas con esto, no sé. No. Tú con esto. Sí, ok. Deberíamos. Era un poco diferente. Tú, más como. Y te pongo acá, a ti te pongo como aquí. Puedes ir. Debería aprender a super automaletas y dejarme mover la maleta con los mones adentro. Tú deberías ir. Ok, sí. Pues tú. Las moves por las cuales linkeas que truva acá. No, tú no funcionas. Tú sí funcionas. Oh, poco a poco lo vamos logrando. Tú puedes ir aquí más bien, ¿cierto? Sí, puedo ir otro acá, pero no tengo quien poner ahí, desafortunadamente. Tú deberías ir acá. Eso, my god. Entonces, ¿cuánto va a dar esta rata? 8 a 9. Tiene normal. ¡20! Prepárate para morir. GG. Ok, eso fue, la verdad, re abusivo. Y me encantó. No me traes más basura. No me des basura, dame cosas de electricidad o de agua que sean lindas. Dame una esencia épica. Ah, what? Las esencias se fusionan. Yeah, baby. Es con eso hacemos la épica, ¿no? Pongo esta acá, pongo esta acá, pongo esta aquí. Y luego hace una épica, ¿no? ¿Dónde? Ah, pero. No puedo dejarte aquí porque intentarías de evolucionar. Roleamela. Putas omnicore. Al principio del comienzo de la batalla gana todos los buffs. ¿Lo what? Si todos los links están activos, gana más uno a todos los buffs. Ok. Tiene que estar acá, ¿cierto? Omnicore, ok. Más uno a todos los buffs, lol. Tú puedes ir acá.
Esta, la verdad, me da un poco verga. Sí. La que está sufriendo, porque. A ver. Sí. Po... Ah, pero. Solo hago esto y ya. Oh my god, genio. Genius. Oh, hombre, genio. Hombre, genius. Pero, ¿saben qué es lo más genio de todo, en verdad? Poner esta maleta acá. Bueno, reemplazarlos ustedes en esa maleta. Porque por cada uno de ustedes dentro de esta maleta me dan más escudo, ¿cierto? Además de que me queda espacio para que tú puedas tener otro menso encima. Eso. Y acá arriba, voy a decir tú, así. Ok. El único problema es. A ver, ¿dónde te pongo a ti? ¿Dónde das más rendimiento? En cualquier parte. Qué bien. Bueno, no. En cualquiera, pero sí, en cualquiera. Sí, no. Prefiero que quede aquí. Para que active más a esta. A esta orbe. Señor. Ok. El poder está de nuestro lado. Corazón, zona de corazón. Gana 10 de sangre máximo por cada cosmión adentro. ¡Ey! Cool. Alcanza. Porque dice que me alcanza cuando no me alcanza en verdad. Se ve la blanco, pero tengo solo dos. Bueno, puedo vender un cosmión, pero. Preferiría el mundo se destruyera a sí mismo. Así que sigamos nomás. Tú, Lisker, te volé. No te volé. Debería evolucionar con algo para los brazos, pero es que ya este pato, vean. Pega por 30. Entra, miren, no lo dejo respirar. Ah, pobre emo. Pobre niño emo. GG. Ok, tú estás muy. ¡Ay! ¡Oh, es agua legendario! ¡Qué agua eléctrico y legendario! ¡Puta madre! Lo necesito en mi equipo. Tengo que. Ok, tiene que ir en el equipo. Es. ¿A quién queríamos y esperábamos con tanta ansia? La pregunta es: ¿dónde vergas lo metemos, cierto? ¿Cómo mierdas lo meto en esta maletita tan pequeñita? Este dragón tan poderoso. Entonces tú te fusionas con todo lo de agua y eléctrico, ¿cierto? No, con todo lo eléctrico solamente. Ok, ¿cada cuánto pegas? Cada tres. Creo todavía que bufees a este porque pega más rápido. Pero tengo que encontrarte. ¿Dónde meterte? A ver, una maleta, por favor. Please, juego, por favor. Por please, please, please. Ah, no deje las pelotas juntas. Qué pelotudo soy. Qué pelotudo. Pero esta debería funcionar con la otra, pero necesitamos una maleta. Please. ¿No? Ay, juego, ¿por qué? ¿Por qué eres así conmigo, juego, ah? O de perra. ¿Tú qué eres? Tipo aire. A ver, tú eres en forma de C. Que estés como por aquí. La verdad, lo ideal sería que estuvieras aquí justo amarrada del amarrado del pato, pero. El problema es que esta maleta no es cuadrada del todo. Tengo un espacio acá que no me deja poner bien las cosas. A ver si te pongo. A ver, vamos a poner esta maleta acá. Hacer que tú gastes menos energía. Ponerte aquí. Uf, estamos jodidísimos de energía. Tengo que hacerte evolucionar. Ya no puede ser un uno de estos. Tiene que ser uno de estos. Ustedes los pongo alrededor y listo. A ver, problema es que. No, tú estás activo del todo. Tú también. Sí, bien, 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 bien. Pero yo quería esta maleta. Aún puedo tenerla. Solo tengo que vender mi peor cosa, que es esta. Ese extra de energía. Vale, yo sé que vale la pena. Yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Tú vas como por aquí. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que tal vez nos toque vender al pato. Pase 1000. Tú gastas 2.5, tú gastas 2, tú gastas 3. Saben que lo siento, 1000, pero.
Ni siquiera. Bueno, si estás. Solo estás linkeando con este. Adiós. Hasta never in my life. Bueno, no va a vender todavía. Eso, sí. Porque yo sé que si no nos quedamos sin energía ahí. Si algo hemos aprendido de super automaletas, es que. No es buena idea. Pues tú puedes ir aquí. Todo puede correrse a la izquierda. ¿Cierto? Sí. Veamos cómo nos va, ¿cierto? No puedo hacer nada diferente. Excepto, bueno, mientras podemos. Estoy pensando de pronto en no puedo no devolucionarte. No, es que no quiero. No te quiero devolucionar, la verdad. No quiero gastarme la energía. No si quiero. Bueno, sí, hagámoslo. Quiero el Cthulhu más bien. Pero. No se puede. Démosle ahí. Ahora con mi perro dragón. Nada me puede parar. ¡Ah! ¡Oh, tienes un perro y otro dragón! Pero te igual te va a cargar el culo. ¡Pobre menso! No dio un respiro. ¿What? Ok. Te tragaste las dos aguas directamente. Ok, es cool. Ya sabemos que me gusta eso. Me gusta mucho eso, la verdad. Me parece excelentísimo. El problema es que, a ver, ¿tú qué haces? Por cada linkeado, gana. Ok, hace lo mismo que la otra. Pero es diferente tu. La forma en que haces tu magia, ¿cierto? Bueno, cuando digo mi diferente, es diferente como físicamente, ¿cierto? Es diferente tu posición. Entonces, a ver, tú deberías ir como. Ahí estás muy bien. Este no es tan bueno ahora que estamos llegando al final, ¿cierto? Pero igual, tú no eres atacante y no consumes energía, así que igual tenemos que llevarte. ¿Tú estarías bien aquí? No tanto. Aquí, más bien. Aquí, tú. ¿Qué tal? Sí, excelente. Papá Cthulhu y Baby Cthulhu. La familia Cthulhu. Tú. ¿Cómo te pongo? Ok. No, pero la verdad. Estamos desperdiciando un poco esta porque necesitamos muy diferentes mascotas en esta maleta, pero. Whatever. Ok, sí. Todo está linkeado. Bien, ahora podemos pensar en el resto. Tú eres de esencia, guacale. A ti te acabo de matar de una manera tan impresionante que me daría como hasta asco meterte en mi maleta. Lo siento, pero. Porque eres rico. Tú te fusionas con otra cosa, pero no con lo que tengo. Otro de estos, sí. La verdad es que esta mierda es súper poderosa. Se pasa de OP. Por lo menos con el build que tenemos, ¿cierto? Tetris. Zona defensora. El comienzo de la batalla gana 10 de escudo por cada cosmión adentro. Me da mucha pereza volverme a poner a acomodar cosmiones. Así que, dame nuevo o nada. Arthur, épico. Cuando comienza, quita 6 de. Depleta 6 de energía y gana 12 de flow. ¿A quién le depleta? ¿A mí o al enemigo? ¿A mí o al enemigo? Esa es la pregunta. Me da miedo, no sé, así que no lo usaré. Tú tendes por 4. Ok. Serena y Sparky. Serena borra toda la energía. Y 4 veces el. No. 4 veces el daño. Hace 4 veces la energía de quito como daño, no quiero. Porque me caga a los demás. Esencia épica de agua. Serena y Sparky. Knod. Hawkista. ¿Saben que me va a llevar esta puta esencia y ya? Adiós, tú. O la esencia. Ah, tú te fusionas con el pez, ok. Veamos qué hace. Veamos qué evolucionas tú. Y entonces, como para que haya más mejoría. Eso. Me duele que tú no tengas más links, la verdad. Me duele que tú estuvieras más linkeado. Te pongo acá, tienes todos los links. Sí. Lo siento, agüita, pero. GG. Esto es demasiado poderoso. Tuneas a tu oponente 30 de daño. 3 veces. No, 90 de daño. Perdón, no 30, 90 de daño. Ule. Nada de preocuparme. Nada de qué preocuparme. Lol. Ok. ¿Cuánto dura la pelea? Ok, ¿cuánto dura la pelea? Como 3 segundos. Soy pro. Soy pro, no me da miedo decirlo. Ah, ok, tú necesitas un. ¡Ah, el rico! ¡Claro!
Corro un guy, no, con uno suficiente. A menos que se fusionara con sí mismo, no, no, no. Ok. Spa legendaria. Los linkeados se benefician de fuerza dos veces. Y además me da uno de fuerza. Entonces todos tienen más uno de daño. Y además de eso les da el doble a los linkeados. Nah. Llevo una maleta, eso sí, necesitamos espacio, pero... ¡Zapito! El zapito está muy tierno. Ok, me gustó el puto, pero ¿saben qué? Otro Liskers, lo siento, pero... Este pollo va a quedar el triple poderoso que el puto dragón y me encanta. Es lo mejor. ¡Ah! Ok. Esencia eléctrica, no tengo, pero no hay... Bueno, igual voy a comprar, ¿cierto? Lo que no sabemos quién es el rico. Ok, rico, por fin lo sabemos. Rico. Te necesitamos para poder evolucionar a nuestro... pez. Tú te vendes por uno. Quiero de yo evolucionarlo. ¿Tú creo que haces? Ganas 5 más. Me da regeneración de electricidad. De energía, perdón. Ah, no, sí. Nos toca esperar un turno. Nos queda faltando uno de oro. Uno de oro. Por uno de oro, no se puede. Triste. Hola. Qué triste por ti que vas a perder. Es que de entrada le aplasto la cara de un puño, LOL. Ok, rompimos el juego. Y se siente extraordinariamente bien. Ok, rico, bienvenido. Ahora don Bicho se va a evolucionar. ¿Tú qué haces? Consumes flow. Infringes falta de regeneración para mi oponente. Me encanta. Otro Rungai. No, no, no. Estamos bien con eso. Tokmak. Estuneas a tu oponente. Tokmak gana daño. No, ya está muy tarde. Ya lo matamos antes de que tú ganes su mente. Pues, antes de que sea válido tu daño, ya está muerto el oponente. Dos de clarividencia y dos de energicencia al principio de la batalla. Y por cada 10 buffs que tengas, 3 de chance de crítico. Nada. No, gracias. No. Nope. Otro de estos, no, tú quieres sereno, astral. No, dificultad, no, rareza astral, ok, es más raro que legendario. Serenius, pega por 25. Cuando golpea, inflige lluvia y gana flow. Interesante, pero. Nah, no te quiero, la verdad es que prefiero a Rungai, está más, no, prefiero al pollo, el pollo está más poderoso que tú, lo siento, pero es cierto. Pero no lo siento. 6 de energía y gana 12 de flow. Esto es lo que si tú hubieras salido hace como en 1000 turnos más, me hubiera servido, pero ya es demasiado tarde para que no sirvas, la verdad. Cangrejini, que nunca te. Ok, otro de estos, pero no, ¿para qué? A ver, tú puedes. Ok, puedes hacer otra cosa. Maxeus. Pero no. Demon Core Astral. Inflige todos los debuffs. O sea, es lo contrario. O sea, sí. Bienvenido. Lo voy a guardar. Y eres un Dorangután. Tipo fuego, tipo piedrita. Gana regeneración e inflige llama. Más de que también hace. Ok, está bueno. Comienzo la batalla. Regeneración y gana escudo también. Gana. Okay, no está malo, la verdad. Pero solo porque quiero agua y electricidad, no lo va a coger. Tú que eres de eléctrico. Bueno, no, ok, otro de estos sí, pero otro de estos no. Nunca vemos que el Ouros, nunca hemos visto cuál es el supuesto Ouros. Pero me estoy gastando toda la moneda rodando. Presencia de estas, claro, justo cuando ya. Ok, ¿saben qué? Pero puedo vender esta. Comprarla. No se funcionan, no. No, pero. Puedo que no se van a fusionar los equivocados. Más de flow, todo bien. Guardemos este par de mensos y démosle ahí. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Grimjaws, legendario, 30-50. Cuando el oponente tiene menos de la mitad de la sangre, hace la mitad, hace 50% más de daño. Está cool. Tú eres una avispa épica. 8-12. 8-9. La verdad es que deberíamos cambiar a este pato por otra cosa más linda. No es que pega muy rápido, eso sí. A ver, si el oponente tiene más de 25 de flow, pega 3 veces. ¿Qué haces? Cuando pega crítico, los cosmiones de incliados ganan más 1 de daño. Pero el pato, la verdad es que pero el pato más que todo es porque se ve cool. Se parece como una especie de. A ver, me recuerda a Electabuzz, pero más cool. Más cool. Ok. GG. Ni siquiera lo pude pensar.
Uf, ese cocodrilo está muy genial. Maxeus. Es un bicho astral. Genial. Consume 7 de flow y hace 40 de daño. Cool. Cool. ¿Fusionas con qué? Con agua. Sí, tiene que ser de agua para fusionarte. Ok. Agüita. No, 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 no. Tenemos el Omnicore. También tenemos que tener el Demon Core. Hay que activarlo. Sí. Ganamos todos los buffs y infligimos todos los debuffs. Me encanta. Otra de estas orbes, por favor. Que haya algo de flow para que el maldito cocodrilo pueda usarse, ¿cierto? A ver, ¿cuánto ganamos de flow? 2 por 3, 6 y 2 son 8. 4 son 12 y 8 son 16 más 4, 20, 20. Ok, 20. Es como 80 de daño en total. Y nos fuimos. Lo siento, pero nos alcanzó para nuestro último Nicola. Qué lástima porque son buenos. Oh, otro. No alcancé ni siquiera a hablar. ¡Lo maté demasiado rápido! A ver. Mierda. Iba a decir otro agua eléctrico, pero puta, le rompí el culo demasiado rápido. A ver, ¿tú qué te armaste? Tienes dragón con dragón. Y aún así, si ven, es que el pato es el poder. Y es que los Liskers son muy buenos. ¿Qué pasa? No, es que te faltó a ti. La verdad es que te cagué con mi combo de. De paralización. Es que es demasiado bueno. Demasiado bueno. ¿Qué hace esta cosa? A ver. Este, a ver, roba un buff. Qué porquería. Qué porquería. Y sí. Eso fue. Genial. Ganamos 104 puntos de Elo. Ok. Directo a mi Tamagotchi. Directo a mi Tamagotchi. Y salimos de ranking. Somos 35 en el rango diario. Oh. Interesante. Interesante. Bueno, gente. ¿Pero por qué me cambian el avatar acá? Que es algo nuevo. Yo quiero ser este. No me la. Lo muevan, por favor. Bueno, gente, esto fue. Super auto Pokémones. Maletas. No sé. ¡Está bueno! Se lo recomiendo totalmente. Recuerda que en la descripción del video hay un link a la página del juego. Y acá los espero. A ver si me logran quebrar el culo alguna vez. Un duelo de Poké maletas y las Poké maletas. Excelente, gente. Como siempre, un gran placer de esperar con ratos, pues es divertido. Les gustó el video, denle me gusta y nos vemos en la próxima. Chau, chau, bye.